Pónganse de pie y de frente a la fuente bautismal. Bendita sea la Santísima Trinidad, aquel a quien nos asemejamos, aquel a quien nos sana, aquel que nos reforma una y otra vez. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y el prójimo, pidiendo el poder transformador de Dios. ¿Qué podemos decir entre nuestros dichos, cantos de júbilo y alabanza cuando enfrentamos el daño y sufrimiento que continuamos causándole a otros, las formas en que como iglesia hemos hecho mal uso del nombre de Cristo ante el mundo, yendo en contra de hermanos, negando al forastero, sin resistir cuando el nombre de Cristo es torcido y abusado, para oprimir y discriminar, para causar dolor y hasta para matar? Ven a nosotros, Príncipe de la Paz, haz de nosotros un solo cuerpo. ¿Cómo es que cantamos cuando nos vemos divididos por los muros que construidos, cuando contentos nos reunimos y alabamos en casas separadas? Ven, Señor Cristo, reconcilia a tu gente y haz de nosotros un solo cuerpo. Señor Todopoderoso, confesamos que a tu gracia no le permitimos liberarnos, tememos no merecerte, escuchamos el obsequio de tu palabra de amor y aún esperamos que otros se la merezcan. Hemos tornado a la iglesia a su interior en vez de tornarla al exterior. Perdónanos, conmuévenos, refórmanos para ser una iglesia impulsada por amor, dispuesta a defender lo que es correcto y actuar a favor de la justicia. Y busca remediar a toda tu creación. Confesamos todo nuestro quebranto y todo lo que no somos. Nos presentamos ante ti para que nos auxilies, Señor. Ven a nosotros, Señor, y reconcilia a todas las naciones. Dios oye nuestro lamento y envía al Espíritu para cambiarnos y darle poder a nuestras vidas terrenales. Nuestros pecados son perdonados y por la gracia de Dios hemos sido salvados. Ascendemos como pueblo de Dios que será siempre renovado en nombre de Jesucristo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros y también contigo. Dios, renovador de la vida y el reformador único, nos rodeas con una gran nube de testigos a través del tiempo y en cada lugar, allí aquellos que has llamado a tu labor, atestiguando tu evangelio de liberación por gracia pura. Continúa levantando testimonio para tu labor de renovación y reforma, para que todos entremos profundamente en el misterio de la comunión que es tu iglesia. Ven a sostener la continua reforma de tu iglesia. Te pedimos todo esto por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Buenas tardes. Yo soy Richard Graham y sirvo con el Sínodo de la Iglesia Luterana de Washington en América. Y es un gran placer dar esta misa para el 500 aniversario de la Reforma Protestante. De donde hayan venido, son muy bienvenidos. Y es por medio de uno de nuestros invitados ecuménicos que estamos honrados por su presencia. Les abrimos los brazos y el corazón. Bienvenidos. Queremos agradecer de parte de todos los que están aquí a los que han ayudado a hacer esta misa posible. A todos los con su talento, al personal paciente y bondadoso que trabaja aquí, y agradecemos que ustedes estén presentes en este gran lugar donde celebramos todos los años y recibimos con generosidad y compasión. A través de los años en Washington hemos sido bendecidos por una congregación muy fiel a esta iglesia y estoy agradecido por la presencia del obispo Marian Buddy de la Archidiócesis de Washington y una gran colega. Es un gran placer de parte de todo el sínodo y todos los que están aquí presentes en la iglesia honrarles y darles la bienvenida este año. Yo sé que una gran casa de luteranos mejoraría en la canción enormemente. Y esta es una ocasión de gran júbilo estar aquí entre ustedes y compartir con ustedes esta gran labor que enfrentamos como gente de fe. El amor aquí de todos los presentes, donde vayamos y nos reunamos, siempre se siente. Es un placer otra vez estar aquí. Esperábamos tener una congregación enorme como hoy y ciertamente recibiríamos ofrendas. Ven en el boletín que la ofrenda que reciban hoy se va a dividir entre Lutheran Disaster Response y World Emergency. Esto es lo que se entrega en todo el mundo, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y esta misa será una bendición no solo para los que están aquí, pero para mucha gente en todas partes del mundo. Entonces, les pido que hagan una ofrenda hoy y que compartan su felicidad con otros. Nunca sabrán qué tan agradecidos estarán ellos de esta misa. La palabra de Dios, escúchenla como lo han hecho todo el pueblo de Dios siempre. Dios nos habla cuando leemos las Escrituras, en sermones, en canto y oración.
sabemos que Martín Lutero mismo era un estudioso de la Biblia. Y en esta gran ocasión leeré unas palabras del profeta Jeremías en su idioma original. Y esto seguirá con la traducción en hebreo. Aquí Jeremías habla de una renovación de las enseñanzas de Cristo en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus progenitores el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios.
Una lectura de los Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. El Santo Evangelio según Juan. Gloria a ti, oh Señor. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: descendientes de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo tiene lugar en la casa para siempre. Así es que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Evangelio del Señor. Alabado sea Jesucristo.
Alabados sean ustedes de Dios. Jesús, que mostró su amor estando en la cruz y que su luz aún nos santifica y nos mantiene en la fe. Amén. Esta es una ocasión muy jubilosa. Si yo les preguntara a mis hermanos y les hubiera dicho, ¿se imaginarían ustedes que yo sería obispo y que estaría en esta catedral? Me habrían dicho, primero que nada, no habríamos creído que serías obispo. Pero gracias a nuestros anfitriones, al obispo, al decano, que no pudo estar aquí porque en este momento va volando a Londres, donde irá a Westminster Abbey el día de la Reforma, el 31, cuando el arzobispo de Canterbury recibirá la declaración conjunta, que es una ocasión de gran júbilo. Gracias. Y gracias al obispo Graham y a la gente de Washington, D.C. Ha sido una gran invitación. Y cuando recién me pidió venir aquí, obispo, no creí que era en serio, pero aquí estoy. Aquí estoy. La Reforma. ¿Cuántos de ustedes han ido a misas de la Reforma ya hoy? Ah, ya. Esto es bueno, han ido a misa dos veces por día. Y vale la pena, ahora tenemos que celebrar todo lo luterano. Las vestimentas, pongan más acero y hagan cantar al coro. Ah, sí, muy bien. La congregación. Y los textos de las Escrituras de la Reforma. Jeremías 31. Que no necesitamos intermediario. La ley de Dios está en nuestros corazones. Y que fueron justificadas por trabajos de la ley. No necesitamos hacer buenas obras. De hecho, hubo un luterano que inscribió en su lápida: no hice nada bueno en toda mi vida. Y el Evangelio de acuerdo a Juan. Sabremos la verdad y la verdad nos libertará. No estamos muy seguros que el resto sepa cuál es la verdad, pero nosotros sí. Yo me casé con un episcopal. Y no cualquiera, con un sacerdote episcopal. Meses después de nuestro matrimonio, cuando yo estaba preparándome para el domingo de Reforma, le dije, ¿y qué estás planificando tú para el domingo de Reforma, para tu congregación? Y él me miró y me dijo, ¿y eso qué es? Creo que se me quitó el aliento. Se me desvaneció el aliento. 33 años más tarde, todavía estamos juntos. Y si yo estaba tan entusiasmada con la Reforma en ese aniversario de 467 años, imagínense cómo estaremos ahora con 500 años. Durante todo este último año, por lo menos para los luteranos, ha sido Reforma, Reforma, Reforma. Todo lo luterano, los realmente creyentes y observadores de nosotros y los verdaderos creyentes van a vestir a sus hijos como Martín y Katie para el Día de las Brujas. Y van a hacer algunas indulgencias. Pero creo que es momento de pensar y escuchar con nuevos oídos el gran anuncio de Jesús a aquellos que creían en Él. Ustedes conocerán la verdad y la verdad os libertará. Estas palabras deberían sorprendernos tanto a nosotros como a los que recién las oyeron de boca de Jesús. Esto se ha convertido en un llamado de lucha o de movimiento que nos pone dentro de las historias del Evangelio, como los judíos que creían en Jesús, que estamos justo ahí con ellos. Y ellos dicen, somos descendientes de Abraham y nunca hicimos esclavos de nadie. Pero estas personas no estaban sufriendo de amnesia. La declaración de fe y el poder del Dios al sacarlos de la esclavitud en Egipto y hacerlos pasar por el Mar Rojo a la Tierra Prometida,
es una parte importante de la fe de los judíos hoy cuando hablan de su Dios. O sea, no tenían amnesia, no se les había olvidado, pero algo ocurre aquí, hay algo que está ocurriendo. Yo diría que ellos se encontraron en lo que era ser ciudadanos o un pueblo y empezaron a creer más en la ley de Dios. Y nosotros no somos tan distintos. Nosotros somos luteranos, somos descendientes del gran reformador y no hemos sido esclavos de nadie. Y dentro del contexto de Estados Unidos, nos hemos definido más como de descendientes de Europa, como luteranos. Y lo que oyeron al comienzo de la misa, todos nosotros como luteranos y todos los cristianos tenemos que comprender que lo que dijo Dios a través de Jeremías se habló a un grupo en particular, en un momento en particular de su historia, de ese pueblo. Y por la gracia de Dios únicamente se liberaron los judíos de Babilonia. Jesús no nos pertenece, Dios no nos pertenece. Nosotros solo confiamos más en quién somos y a veces al jactarnos de quiénes somos, perdemos esa promesa. Muchas veces en el Evangelio, de acuerdo a Juan, Jesús los llama a hacer más preguntas. Y dicen, porque dice, ¿qué nos dice usted que nos va a liberar si no somos esclavos? A ver, ¿qué fue lo que acaba de decir Jesús? Por un momento se sorprendieron y él los sacó de su punto de referencia porque escuchaban algo distinto y nuevo. Y yo espero que este domingo de Reforma, cuando escuchemos el Evangelio y esa palabra queme a través de lo conocido y nos dé nuevas noticias. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Estas son palabras muy conocidas que se citan a menudo y literalmente están talladas en la piedra en la Escuela de Divinidad en Chicago. Los que son de acá también están en la CIA. En la CIA también están talladas en piedra. Yo creo que para la comunidad cristiana estas palabras han sido torcidas para construirlas o conformarlas un juramento de lealtad como un modelo de poder y lealtad o para exigir, y no es eso. Una vez más, nosotros creemos que podemos, por nuestro propio esfuerzo de comprensión, llegar a Jesús y conocerlo, que nuestro esfuerzo de lograrlo lo traerá. Y a veces nosotros queremos que reconozcan nuestro trabajo y perdemos la promesa de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con verdad y libertad? ¿Que hay que portarse bien y vamos a ser libres si hacemos bien? ¿Y qué nos promete la libertad? Nos han dado voluntad, libre albedrío desde que nacimos. El libre albedrío se le echa la culpa a él de ser el origen del pecado. Y como diría Dios, quizás salgan todos de la pileta de la piscina. La celebración se puede encontrar en escapar de la libertad, en rendirse a la voluntad de Dios, que generalmente es un código de obligaciones morales, y estas son las que nosotros decidimos a veces e imponemos sobre otras personas. Y eso nos puede forzar a tener otro tipo de reja alrededor. Y si uno toma la mano del luterano correcto y se queda con eso, vamos a estar muy bien. Pero el Evangelio tiene una forma distinta de contar la historia de la salvación. La humanidad no es libre, a pesar de todos sus logros y de toda su jactancia. La humanidad está en cautiverio de pecado y muerte. Jesús nos ha prometido encontrar la libertad en la casa del Señor, no como un esclavo,
pero como personas que comparten la herencia de Dios. Es Dios quien nos libera, no somos nosotros. No tenemos que vivir nuestras vidas en temor constante del castigo, de tratar de hacer lo bueno y paralizados por nuestros intentos de autojustificación, siempre mirando por encima del hombro. Imagino, y especialmente en esta ciudad, hay mucha presión para igualarse y que creo que hay competitividad. Pero en el fondo de cada uno de nosotros sabemos que siempre va a haber alguien más fuerte, más inteligente, más rápido, más rico o más poderoso que nosotros. Y si dependemos de nuestra propia agencia para hacer que nuestras vidas tengan algún sentido, no, nos deprimiríamos. Esta libertad está muy bien ilustrada, y este es un pedido a todos mis hermanos episcopales, porque este es un autor episcopal. Él escribe, si alguna vez entraremos en la gloria de la libertad de los hijos de Dios, vamos a tener que dedicarle más tiempo a pensar en la libertad de lo que lo hacemos. La Iglesia tiene mala tradición de hacerlo porque le ha dedicado tanto tiempo a inculcarnos el temor de los errores y de los pecados que no nos ha enseñado a ser estudiantes de meditar la libertad. Cantamos canciones, pero no las escuchamos porque no estamos tratando de hacer música, sino más bien evitar algo que no se puede decir en holandés. Para que nos portemos bien, todo el esfuerzo que se ha hecho no nos permite escuchar la música, eso. ¿Y qué tipo de música nos perdemos al no oír? La música de la promesa de la libertad, que nuestra promesa en la resurrección de Dios es lo que nos dará la libertad. Y todo se torna alrededor de nosotros. Y esa es la definición del pecado, el alma que se invierte hacia adentro y nos atrapa dentro de nuestra propia prisión de eco. Poncio Pilato dijo famosamente, ¿qué es la verdad? Por nuestra definición, la libertad es lo que nos libera y nos lleva a hacer la misma pregunta. ¿Debemos saber la doctrina antes de que nos salve Dios? Tenemos que saber todas las escrituras y todo el libro de Concord. Ya han estado leyendo sus catequismos, ¿no? Empiecen con el más grande, el martes. Hay algo que nosotros debemos obtener para saber que la verdad viene a través de Jesús. Esa verdad no es moral, ni lo que se hace bien, ni comportamiento. Es el corazón de amor del Padre. Cuando nos dice Jesús que conoceremos la verdad y eso nos liberará, Él está hablando de una persona que es verdadera, que se mantiene verdadera, que tiene compasión, amor y libera a todo el mundo con eso. Esa verdad no es información que se puede usar para explotar o traicionar a otros, ni es un código secreto tampoco. Es la promesa de Jesús de ser fiel al amor a pesar de nuestras traiciones. Cuando Jesús dice, yo soy el sendero, la luz y la verdad, lo que nos está diciendo es que Él es el cuerpo de la misericordia de Dios hasta el final, aún más verdadera que la muerte. Bueno, hemos tenido todas estas celebraciones, estamos observando, no celebrando, pero yo les digo, Hasta el momento, hoy ha sido muy celebratorio. Aquí estamos para el 500 aniversario de la Reforma. ¿Y qué? ¿Y qué? La verdad es que Dios le ha dado a su pueblo un mensaje de libertad que se basa
en la fortaleza y perseverancia de Dios y continúa a inspirarnos por el Espíritu Santo. Y Él nos ha escogido a nosotros, por la razón que sea. No sé por qué nos elegiste a nosotros, para decirle a la gente que hay esperanza en el mundo, que hay sentido en sus vidas, que sus vidas tienen sentido y que nadie puede ser superior a otro. No hay supremacía en el reino de Dios. Somos todos el pueblo de Dios. Entonces, cuando el mundo hace que grupos de personas se enfrenten a otros grupos, tenemos que comprender que el justificar esos enfrentamientos por gracia está mal, porque eso supone que todos lo necesitamos y que el mundo está así y que no podemos salir de eso por nosotros. Una vez un pastor me contó una cosa. Me dijo, todos nosotros para la comunión estamos parados en la luz del Señor. Y la gracia es para todos, no para algunos de nosotros o para algunos que se ven como nosotros o que suenan como nosotros o que hablan el mismo idioma o que comen la misma comida. Es para todos. Y como vimos en la primera lección, es un obsequio que nos da gratis el Señor. Y no es que nos esté haciendo un poquito mejor y que dice, te doy una nueva vida desde este momento en adelante y te doy la oportunidad de ser otra persona. ¿Y qué? Si ustedes son refugiados de Siria, de El Salvador, de Centroamérica, de Somalia y de todos los lugares en el mundo donde el mal a veces hace surgir su cabeza y dice, la vida de la gente se puede tirar. Y si Él nos dice, ustedes son libres, y cuando recibimos a aquellos que Dios nos envió como refugiados, nosotros sabemos que ahí nosotros también somos libres. ¿Y qué? Al ver la injusticia que continúa en este mundo, en este país y en el mundo, cuando vemos a las personas de color que todavía, cuando sabemos que todos nosotros en cualquier circunstancia y tenemos todos pérdidas y dolores y muertes, aún en la muerte, somos libres. Esta es la música para la cual se nos ha liberado y que escuchemos y que podamos cantar. Y yo voy a orar para que todos nosotros escuchen la música de la libertad y dejen que nuestras vidas sean esa canción en el mundo. Amén.
Hay solo un Señor, una fe y un bautismo. Viviendo unidos en confianza y esperanza, confesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aceptemos las bondades del Espíritu Santo, oramos por la Iglesia, el mundo y toda la creación del Señor. Santo Señor, otórgale coraje y renovación a tu Iglesia. Libéranos para ser el cuerpo de Jesús, para que nuestros ojos y oídos vean y oigan el lamento de tu pueblo, para que nuestras manos y pies sean instrumentos de mejoría y alivio. Guía nuestras vidas firmemente como tu luz y esperanza por este sendero de un mundo que clama por su necesidad. Escúchanos, oh Dios, tu misericordia es grande. Santo Creador, permanece con nosotros en el caos de huracanes, diluvios, sequía e incendios. Protege a este mundo que creaste con tanto amor de nuestra codicia y explotación. Fortalece nuestro cuidado con el tuyo para que las plantas nutran y cobijen, para que las aguas sostengan vida y los hábitats prosperen y toda la creación florezca como querías. Escúchanos, oh Dios, tu misericordia es grande. Dios de todos, permítenos el esfuerzo por la dignidad y respeto de todo ser humano. Ayúdanos a desmantelar las barreras que dividen a tu pueblo y reúnenos en verdadera reconciliación. Guía y fortalece a nuestras naciones. Instruye a sus líderes a gobernar con justicia y honestidad. Y haz que los ciudadanos busquen las necesidades de su vecino. Indícanos hacia vías de abundancia, igualdad, justicia y paz. Escúchanos, oh Dios, tu misericordia es grande. Santo Señor,
bendice a todas las comunidades de fe y a las comunidades que servimos. Revela tu amor de servidor a través de nuestros ministerios y relaciones, para que con nuestra labor, con y para el prójimo, nos dé fruto perdurable. Escúchanos, oh Dios, tu misericordia es grande. Dios de eternos nuevos inicios, agradecemos a todos los que te han servido en esta vida terrenal. Dale fuerza a quienes aún oyen tu llamado mientras nos guías. Escúchanos, oh Dios. Dios de todos los principios y comienzos, agradecemos a todos los que te han servido en esta vida terrenal. Dale fuerza a quienes aún oyen tu llamado y desafías con esperanza renovada de reformación constante, hasta que el día en que a todos nos nutra tu árbol de la vida. Escúchanos, oh Dios, tu misericordia es grande. Santo Señor, encomendamos en tus manos a todos aquellos por los cuales oramos, confiados en el poder de Cristo y los dones del Espíritu. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre contigo y también contigo.
Oremos. Dios de la vida, nos das estos obsequios de la tierra, estos recursos de nuestra vida y labor. Acéptalos como ofrenda de gran agradecimiento y úsalos para un banquete que sanará a toda la creación. Por Jesucristo, nuestro Salvador y luz. Amén. Es de veras correcto, nuestro deber y júbilo, que en todo momento y en todo lugar te demos gracias y alabemos, Señor Todopoderoso y Misericordioso, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, porque has proclamado un evangelio eterno para todos los que habitan esta tierra, para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por este evangelio centrado en Jesucristo, te damos gloria y te adoramos que hiciste el cielo y la tierra. Y así, con todos los coros de ángeles, con la iglesia terrenal y los anfitriones celestiales, alabamos tu nombre y nos unimos a su himno eterno. Te alabamos, Santo Señor, por el universo más allá de nuestro conocimiento, por las criaturas conocidas y desconocidas, y por los lugares que todo humano llama su hogar. Te alabamos por los santos de África y Asia, Europa y las Américas, Australia y las Islas, por la gente de tu convenio y por siglos de cristianos fieles. Te alabamos por todos los reformadores de la historia y por el sinnúmero de otros que continúan perturbando y derribando las barreras que hemos creado entre la humanidad y lo divino. Venimos a esta mesa como tus hijos y agradecemos tu presencia entre congregaciones en todo el mundo en este tiempo y lugar. Te alabamos, oh Dios, por Jesucristo, quien nos libra del pecado y el mal, y representa el perdón, obsequiándonos gracia y liberándonos. En la noche en que lo traicionaron, nuestro Señor Jesús tomó el pan y agradeció. Partió el pan y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo para ustedes. Hagan esto para recordarme. Otra vez, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y le dio a todos de tomar, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto para recordarme. Y así recordamos tu palabra, en la vida y en la muerte y en la gloriosa resurrección, en la presencia revelada durante esta cena en todo el mundo y declaramos el misterio de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo resucitó y Cristo volverá. Oremos, Dios, por tu espíritu, tu aliento y tu llama, tu sabiduría y tu ley, tu gracia y tu libertad. Bendice este alimento y a todos quienes lo comparten. Inspira a tu pueblo hacia el servicio. Continúa la reforma de tu iglesia. Renueva al mundo con tu misericordia, tu sanación, tu justicia y tu paz, con la alegría de vivir en tu pueblo.
toda la bendición, sabiduría y poder sea contigo, nuestro Señor, hoy, mañana y para siempre. Amén. Aquí reunidos como uno por el Espíritu Santo, oremos como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Háblanos, oh Señor, durante... durante la partición del pan.
El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo te fortalezca y te mantenga en la gracia de Dios. Amén. Dios santo y misericordioso, con el pan y el vino nos obsequias cosas que nos hagan humildes y valerosos. Que tus palabras tomen vida en nuestro servicio y testimonio. Que podamos tener una voz viva de mejoría y justicia para todo el mundo. A través de Jesucristo, nuestro Redentor y fortaleza. Amén. Alabado seas, oh Dios, tú eres la esperanza de todos los rincones de la tierra y de los océanos de la lejanía. Amén. Alabado seas, oh Dios, que borras todas nuestras transgresiones, que respondes a oración y hacia quien todos acuden. Amén. Alabado seas, oh Dios, tus senderos repletos de bondades y cubres toda la tierra con misericordia. Amén. Santo Dios, tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito y eterno seas, este día y todos los que le siguen, ahora y por siempre. Amén. Vayan en paz para amar y servir a Dios y al prójimo. Gracias, Dios.